digno de marcarlo como un ejemplo, porque eso es lo que siempre hay que saber destacar en cada uno de los momentos. Esos momentos cuando hay personas y deportistas que dejan una marca en su institución. El club atlético Leandro Heredero, Pisa Plaza Manuel Aicerto Campo. Estamos a instantes nada más. La gran ciudad.
Thank you.
final del primer tiempo en Plaza Manuel Anselmo Campo. 0 para el OVNI, 0 para Alem de Villanueva.
y se viene la tercera y última final, seguramente para el próximo domingo, Dios mediante, en este mismo escenario. Alumno y uno, Leandro Ebrard, y esto es una fiesta de la Plaza Manuel Alcedo Acampo. Sabíamos que estábamos más que convencidos que hoy íbamos a ganar, que íbamos...
Forza, tercer final. Te lo dije la semana pasada, así que... Se viene el tercero ahora. Así que, a seguir disfrutando. Bien jugado, sí. Sabemos que iba a ser así, partido cerrado de vuelta. Pero bueno, hicimos lo que teníamos que hacer, ganamos y... ¿A qué se lo diga? A lo de siempre, a la familia que siempre está, que nos bancó esta semana, estos 15 días. A mi viejo que... Yo sé que está acá él, así que... Contento, así que por eso. Gracias. Muy contento porque estuvo el grupo y tengo que ganarse sí hoy. Y nada, muy feliz por eso. Se lo digo a toda mi familia que siempre me apoya cada domingo. Y nada, siempre por eso. Contento, muy contento. Creo que nos merecimos una alegría de esta. Y ahora la tercera, ¿qué va a ser? Que sea, tenemos que jugar de vuelta igual que hoy, un poquito más quizás, pero bueno, que gane el mejor la última. ¿A qué dedicas tu juego? A la familia como siempre. Claro, contento. Contento, muy contento, mirá lo que es, una felicidad enorme. Vamos a trabajar bien en la semana ahora para que se nos dé el fin de que viene. Y bueno, y agradecer a tanta gente que nunca paró de confiar en nosotros. ¿Fueron justos ganadores? Yo creo que sí, fuimos superiores, ellos tienen lo suyo, pero creo que merecimos ganar. Fue duro, pero merecimos ganar. ¿A qué se lo dedicas? Se lo dedico a mi familia, a mis amigos que están en la tribuna allá, que siempre me hacen el aguante, y a toda la gente de la lucha. ¿Contento? ¿Cómo te va? Sí, feliz, muy feliz. ¿Duro partido? Muy duro. El segundo tiempo se nos hizo más duro que el primero. Pero la verdad que sí, muy duro. Y bueno, el tercer final sabemos que va a ser igual. ¿Bueno, justo ganadores? Sí, creo que sí. Porque intentamos mucho más que yo. ¿A qué se lo digas? Sí, se lo digo a toda mi familia, que me hace la aguante desde el principio de año y toda la vida lo hice. ¿Fabián? ¿Contento? Oh, partido difícil, gran final, intensa, donde bueno, teníamos que hacer todo el gasto, había una carga emotiva muy grande, y bueno, y en los últimos minutos casi eso... ¡Qué marco, ¿no?, la gente! ¿Cómo? ¡Qué marco de gente! Ah, espectacular, la gente que viene, ojalá se da muchas veces esto. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿A ganar la tercera? ¿Hay que ganar? ¿Hay que seguir? Es solamente esto nos dio la posibilidad de jugar la tercera. ¿A qué lo digas? A todos, a hincha de Alumni, a mis jugadores, a mi familia, a mis hijos, a todos, y a todos los que ayudan en el club, que no se nota a veces, que hacen un esfuerzo muy grande. Feliz porque bueno, no nos merecemos menos que esto, porque intentamos todo el tiempo jugar fútbol, hoy nos tocó una cancha que, donde la pudimos mover bien a la bocha y bueno, pudimos crear situaciones y pudimos tocar la red. Terminamos los últimos minutitos por ahí, sufriendo un poquito, pero bueno, contento porque por los chicos más que todo también. ¿Estabas en duda después jugaste? Sí, vengo arrastrando una lesión ahí hace 2 semanas. Y bueno, le dije al técnico que estaba bien para estar adelantado y la decisión era de él, así que me tocó y bueno, por suerte creo que lo pude hacer bien. Una semana más, ahora que esperamos semana más partido. Una semana más, hay que disfrutar ahora y después disfrutar la semana previa a lo que va a ser la final. El marco de gente, Maldonado, ¿cómo? La cantidad de gente que vino. Ah, hermoso, este marco público, la verdad que es para disfrutar también. Mucho. ¿A qué se lo dedicas? A toda la familia que siempre está presente.
se banca las locuras de uno, los dolores, siempre está acompañando, así que para ellos y obviamente para el grupo, que es lo que más te lo merece. Felicitaciones. Gracias. ¿Contento? Muy contento, la verdad que sí. ¿Cómo está la lesión? No, estamos bien, un poco más calambre, viste. Estuve entrenando medio diferenciado, a lo mejor por eso. Pero bueno, tuve que aguantar porque ahí Johnny no me dejaba salir, así que tuve que aguantar. Bueno, ¿jugaste dos hoy día? ¿Eh? ¿De dos jugaste? Sí, ya, Fabián hace dos o tres partidos que me viene poniendo de central. El otro día le decía, medio que nos reíamos, lo tomábamos broma. Me puso delantero una fecha, volante otra, defensor otra de cuatro, y ahora terminé de dos. Le digo, me falta de arquero. Que tiemble Johnny, entonces me voy a meter. Pero justo ganadores. Sí, creo que sí. Creo que fuimos justo ganadores. A ver, ellos tuvieron su vocación, obviamente. Vinieron a plantear su juego, lo hicieron bien. Pero creo que lo supimos contrarrestar bien. Y nosotros fuimos más agresivos, me parece, de medio campo por arriba. Y bueno, gracias a Dios pudimos encontrar el gol ahí en el segundo tiempo. Bueno, ahora descansáis una semana más, ¿no? A descansar y una semana más, con todo. ¿A qué se dedica para todo? ¿Eh? ¿A qué se dedica? A mi familia, a mis amigos, que banca siempre, a mi familia, a mi nene. Fue emocionante. La final de hoy fue el marco de gente, ¿no? Estoy muy feliz, la verdad es que fue increíble. La gente, esto no se vive todos los días y la verdad es que cuando salí de cancha me un poco que me emocioné, ¿viste? Y pensaba por dentro, hoy no se puede terminar la final. Tiene que haber un tercer partido, sí. Así que gracias a Dios, mi compañero, una masa. Gracias, una Pato. Máquina. Gracias.